Iniciamos nuestro recorrido por los 528 kilómetros de oportunidades desde San Martín Cesar. La Ruta del Sol Sector 2 le cumple a Colombia y a todos los habitantes de su zona de influencia, brindando una nueva y mejor calzada por donde se transita con seguridad y rapidez. Recuerden que los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia. Solo deben marcar la línea nacional 018-1964-440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Bienvenidos a un nuevo capítulo del magazine Ruta del Sol Sector 2. Hoy iniciamos nuestro programa desde el paramotor de Arturo Núñez, desde San Martín Cesar. Los invitamos a que nos acompañen a conocer cómo se ve la Ruta del Sol Sector 2 desde el aire. Les vamos a contar. Yo me siento feliz, me siento contento, pues gracias a Dios pues me regalaron esta máquina y aquí tengo que conseguir para la comida con esta máquina. También a través de los centros de atención, a través de los correos electrónicos y a través de la línea telefónica se reciben PQRs. Hoy estamos presentando a la comunidad de Puerto Araujo el estudio de impacto ambiental. Vamos a implementar el sistema de pago de telepeaje. En Sabana de Torres se entregaron 5 motocargas a personas que anteriormente vendían churros en el peaje de La Gómez a través del programa Iniciativas. Anteriormente nosotros trabajábamos en la vía y era muy arriesgoso. Entonces ya tenemos un medio de transporte que se nos facilita más el trabajo. Trabajar aguantando sol, exponiéndose a los peligros de la vía y con horarios agotadores, ya no son problemas para 5 habitantes de Sabana de Torres que hoy cuentan con su propio medio de transporte y sustento. Deja uno de estar peligrando en las vías, así como trabajadores ambulantes. Entonces nosotros pensamos formar como en forma de una cooperativa, para ver si nos va mejor, que yo sé que nos tiene que ir mejor, porque vamos a trabajar en grupo y sabe que cuando la unión hace la fuerza, entonces vamos a trabajar ahí más. El programa Iniciativas censó los vendedores del peaje de La Gómez y en común acuerdo les propuso comprar las motocargas. Venían a ayudarnos, a darnos un trabajo, un negocio en lo que nosotros pudiéramos salir adelante. Un proyecto que con el amor de estos hombres emprendedores y el apoyo de la concesionaria Ruta del Sol, SAS, avanza positivamente. Todos vendían los churros, yo llevaba 10 años, hay unos compañeros que llevan 7 años, otro ya 25 años. Ahí, de antes ahí nos trajeron nuestras máquinas para nosotros trabajar por otra parte. Pues sí, el pensado es montar una cooperativa y para ver qué tal nos va, cargar de todo, escombros, trasteos, mercados, maletas, todo aquí mismo en el pueblo, donde sea. A ver si ojalá que mi Dios nos corra y nos vaya bien. A través de capacitaciones y con un plan de acompañamiento que se tiene planteado para ellos, estos 5 hombres aprenden todo lo que deben saber para salir adelante. Primero que todo nos dieron unas capacitaciones de la moto, un aprendizaje, y vamos evolucionando poco a poco. El primer día vino un muchacho y nos colaboró con el sentido de aprender a manejarla, moverla. Va a haber un cambio más a fondo porque se va a ver un futuro más seguro ya. Con el vehículo que ya, entonces hay que sacarle el provecho más grande que nos puede brindar este vehículo ya. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vía siempre será una prioridad para la concesionaria Ruta del Sol SAS. Es una realidad, ya tenemos la motico en nuestras manos, ya tenemos las llaves en las manos.
ya hay mucha la diferencia. Vamos a montar la cooperativa, vamos a ver qué tal nos va, para nunca volver más a esa carretera. Mantener un contacto directo con los usuarios de la vía es fundamental para la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Por esta razón hablamos con Claudia Rincón, coordinadora del Sistema de Atención al Usuario, para que nos contara cómo es el proceso de las PQRs, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. El área de atención al usuario de la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. hizo grandes esfuerzos en el 2013 para estar en contacto directo con los usuarios de la vía, con un total de 3.500 personas atendidas. Podemos hacer un balance positivo del servicio de atención al usuario. ¿Por qué? Porque hubo una atención masiva a nivel de centros poblados con la móvil y las personas recurren también a las oficinas que se encuentran ubicadas de manera estratégica a lo largo de los 528 kilómetros de la vía o de nuestra concesión. Para la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. es importante tener el sistema de atención al usuario y a la comunidad que garantice que cualquier petición, queja, reclamo o sugerencia sea atendida o resuelta en máximo 15 días hábiles. A través de los centros de atención, a través de los correos electrónicos y a través de la línea telefónica se reciben PQRs. ¿Qué son PQRs? Son peticiones, quejas y reclamos que pueden estar o pueden presentar la comunidad en general, los vecinos del proyecto y los usuarios de la vía. Las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias se reciben a través de diferentes canales de comunicación en forma verbal o escrita. Para la concesionaria siempre ha sido de gran importancia mantener un contacto directo con las comunidades y por eso aún continuamos con esos centros de atención para ofrecerles de manera directa toda la información que ellos estimen conveniente. Y si tienen dudas, inquietudes, igual pueden recurrir a estos centros de información que están atendidos por profesionales idóneos y manejan información referente a todos los temas del proyecto de infraestructura vial que estamos desarrollando. Los usuarios pueden ir personalmente a los centros de atención a la comunidad, comunicarse telefónicamente, acercarse a las oficinas móviles, utilizar los correos electrónicos de atención al usuario y/o atención a la comunidad, o a través de la página web y las redes sociales. 6 centros de atención ubicados en los 528 kilómetros. Está el de Puerto Boyacá, está San Alberto, San Martín, Aguachica, Curumaní, Pailitas. Están los correos de atención a la comunidad @rutadelsol.com.co, atención al usuario @rutadelsol.com.co y muchas también se han recibido a través de la línea telefónica, el teléfono fijo nuestro de concesionaria en Bogotá y también a través del centro de control operacional cuando es un usuario de la vía por lo general. Para este 2014, la atención a los usuarios sigue siendo una prioridad. No solamente es atención al usuario, sino que hay otros programas de la concesión o del plan social básico que están muy, muy relacionados con la comunidad de manera muy directa y entonces a través de ellos también podemos canalizar cualquier inquietud que pueda presentar la comunidad. Esta es una señal informativa, señales como esta se encuentran a lo largo de los 528 kilómetros y esta por ejemplo indica que a un kilómetro se encuentra una estación de gasolina. Además, yo les cuento que la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. apoya las actividades culturales y las manifestaciones artísticas de la comunidad. La concesionaria Ruta del Sol S.A.S., consciente de la importancia que tiene para la comunidad la promoción de las manifestaciones culturales, se une a la celebración de las fiestas y ferias de su zona de influencia, como es el caso de las fiestas de San Pacho en Puerto Boyacá, realizadas en el mes de octubre de 2013. Es importante porque ellos nos ayudan, nos apoyan, nos colaboran, nos invitan a que sigamos preservando esta cultura que aquí en Puerto Boyacá para muchos era desconocida. Y la Ruta del Sol ha sido un apoyo para que esto se haga vivo y la vivamos
todos. Un grupo de nosotros hemos seguido ese proceso y hemos logrado que el departamento y el municipio nos pueda reconocer amparados en los artículos de la Constitución en el sentido de fortalecer nuestra cultura afropuertoboyacense. El segundo Festival de Colonias, que reúne las mejores danzas folclóricas y los ritmos musicales más alegres de la región, también hicieron parte de los eventos apoyados por la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Estas fiestas se vienen a la unión de todas las colonias, porque Puerto Boyacá está compuesto por varios sectores del departamento y del país. Aquí habemos caldenses, boyacenses, santanderianos, costeños. Aquí hay una mezcla de todas las entidades de Colombia. Venimos con mucho gusto aquí a participar del Festival de Colonias de Puerto Boyacá y nos alegra mucho, le damos mucho el agradecimiento al alcalde municipal. Y por supuesto, la fecha más alegre del año, el mes de diciembre con sus tradicionales luces. La Ruta del Sol, la Alcaldía Municipal y Voz Claveriana siempre todos los años trayéndonos una sorpresa y nosotros dándole nuestra alegría y dándole nuestro talento para que ustedes vengan y se deleiten con toda la cantidad de artesanías y manualidades que nosotros como comunidad tenemos para ofrecerles. La Ruta del Sol Sector 2 ratifica su compromiso con las expresiones artísticas y apoya las actividades que refuerzan los valores y lazos socioculturales de la comunidad. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso, espere. En Puerto Araujo y en Cimitarra se socializó el proyecto de la Ruta del Sol Sector 2. Los peajes de la doble calzada se pueden pagar en paquetes o con tarjetas inteligentes. Y 47 familias de la Ruta del Sol Sector 2 se beneficiaron con el programa Rehabitar en el año 2003. Ya regresamos. En Puerto Araujo se socializó el proceso de licenciamiento ambiental del paso que tendrá la Ruta del Sol Sector 2 por este centro poblado. La concesionaria Ruta del Sol S.A.S. avanza en el proceso de licenciamiento ambiental de las variantes en los centros poblados Kilómetro 28 y Puerto Araujo, los cuales hacen parte del municipio de Cimitarra. En este proceso de licenciamiento primero se presentan a la autoridad ambiental unas alternativas de paso de la carretera. Dichas alternativas son evaluadas y estudiadas por la autoridad ambiental, quien en este caso, tanto en kilómetro 28 como en Puerto Araujo, decidió que el paso de la carretera fuera por el centro del poblado, y de esta manera se procedió a hacer el estudio de impacto ambiental de la alternativa seleccionada. Después del estudio de la autoridad ambiental, continúa el procedimiento legal. Estuvimos con las comunidades de estos centros poblados socializando el estudio de impacto ambiental, conociendo sus inquietudes, impresiones. Las inquietudes que presentó la comunidad se resolvieron durante la socialización. La inquietud precisamente que tiene la comunidad de Puerto Araujo y este sector del Magdalena Medio, en conclusión del municipio de Cimitarra, tiene que ver con los permisos ambientales sobre toda la parte predial que está trabajando la Ruta del Sol. En este estudio de impacto ambiental lo que se hace es presentarle a la comunidad cuáles son los impactos tanto en la parte biótica como abiótica, es decir, en el suelo, aire, agua, fauna, flora, y desde la parte social, cuáles son los impactos que se va a generar por la construcción y cuáles son las medidas que se van a tomar o aquellas acciones correctivas o preventivas para evitar, mitigar o corregir aquellos impactos generados.
Después de este procedimiento se debe esperar la respuesta positiva de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para continuar con la construcción de la doble calzada en los pasos por estos centros poblados. A lo largo de la doble calzada también podemos encontrar señales preventivas, las cuales le indican a los usuarios una condición de peligro en la vía. Esta, por ejemplo, indica una curva pronunciada a la derecha. También les cuento que los peajes de la Ruta del Sol Sector 2 ofrecen servicios prepagos para la comodidad de los usuarios. Para recorrer la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2 y mejorar el flujo vehicular, se desarrolla una estrategia en los 5 peajes existentes en la vía. Tenemos previsto dentro del contrato de concesión, dentro del proyecto, construir unas nuevas sedes en las cuales los usuarios van a encontrar una mayor cantidad de carriles para que su tránsito sea más ágil. Adicional a eso, vamos a implementar el sistema de pago de telepeaje. El telepeaje consiste en que un usuario que puede transitar por el carril sin necesidad de detener la marcha de su vehículo y mediante un dispositivo que se le adhiere al panorámico de su vehículo, se le hace un descuento de equivalente a la tarifa que debe cancelar. Las estrategias están diseñadas para facilitar a los usuarios de la carretera el pago de los peajes. El telepeaje se encuentra en la primera fase, es decir, que aún no está al servicio de los usuarios. Adicionalmente, implementamos la venta de unos combos que denominamos prepago o caravana. Estos combos se adquieren en las estaciones de San Vito y en la estación de Pailitas. El usuario que hace el recorrido entre el centro del país y la costa caribe, en un solo sentido puede adquirir los 5 tiquetes que debe cancelar en las estaciones de peaje en la primera estación que encuentre, que ya mencionamos, San Vito o Pailitas. Los combos para el pago de los peajes facilitan el paso de los usuarios por esas estaciones y agilizan el tránsito por la Ruta del Sol Sector 2. Siete familias de la zona norte de la Ruta del Sol Sector 2, que inicia en la Lizama Santander y finaliza en San Roque, se beneficiaron con el programa Rehabitar en el año 2013. El proyecto Ruta del Sol Sector 2 brinda oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias de su área de influencia. El programa Rehabitar en la zona norte de la Ruta del Sol Sector 2, comprendida entre la Lizama Santander y San Roque en Curumaní Cesar, benefició en el 2013 a 47 familias que fueron compensadas con una vivienda. Estas 47 familias tuvieron una frecuencia de visitas a lo largo de cada 3 meses, donde se verificaban las metas del proyecto de vida con metas de corto, mediano y largo plazo. Lo que busca la concesionaria Ruta del Sol SAS es mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables que viven en predios que se requieren para seguir construyendo la doble calzada. Las familias que fueron trasladadas en el tramo norte eran porque fueron vulnerables en el sentido de que no tenían ninguna propiedad. Cuando el área predial fue hacerles la identificación a estas familias, se dieron cuenta que no tenían ningún título en la propiedad que estaban en ese momento. Entonces eran unas personas que eran mejoratarios de una construcción. Las familias compensadas fueron estudiadas previamente y las decisiones de ubicación de la nueva vivienda fueron tomadas de común acuerdo con los beneficiarios, pues sus predios eran requeridos para la construcción de este proyecto vial. Esas familias, las 47 familias, las tenemos ubicadas durante el tramo norte. Tenemos en Sabana de Torres, tenemos San Alberto, Aguachica, Morrison. Para el 2014, el programa Rehabitar continúa su tarea, inicialmente con la compensación a 3 familias que ya fueron seleccionadas. Están ubicadas en el tramo norte, se van a ir a vivir a Sabana de Torres, para los cuales ya adquirimos 2 viviendas para 2 de ellas. Estamos haciendo las adecuaciones en pintura, piso, instalación de servicios sociales básicos para que sean debidamente trasladadas. Con una de esas familias de las 3 ya hicimos la promesa de una casa para vivir en Barranca Bermeja. El programa Rehabitar hace el seguimiento a las familias que ya fueron ubicadas en su nueva casa y continúa en la socialización de nuevos beneficiarios que tengan que entregar su vivienda
para la construcción de la doble calzada. Hacemos nuestra segunda pausa, pero el regreso espere. Se cierra la calzada existente en el intercambiador de Caño Alegre para iniciar su rehabilitación y un balance del programa Comunicar en la Ruta del Sol, Sector 2. Ya regresamos. El intercambiador de Caño Alegre implementa un nuevo esquema de movilidad para poder rehabilitar la calzada existente. En los avances de obra que se llevan a cabo en el tramo 1 de la Ruta del Sol Sector 2, que inicia en Puerto Salgar, se realizan cambios viales en la intersección de Caño Alegre. Los cierres parciales o desvíos que estamos generando en el tramo 1 es con el fin de dar inicio a los trabajos de rehabilitación de la calzada existente. Esto para empezar a habilitar más tramos de doble calzada y entregar el tramo 1. El habitual paso por Caño Alegre está siendo rehabilitado, por eso se construyó una glorieta provisional alterna que cumplirá las mismas funciones de distribución de tráfico hacia Medellín, Puerto Salgar y Puerto Boyacá. Este desvío estará funcionando aproximadamente 2 meses hasta que podamos dar el inicio de la doble calzada para todo el tramo 1, que consta desde el puente El Corán hasta 4 kilómetros adelante de Caño Alegre. Si usted va desde La Dorada y se dirige hacia Puerto Boyacá o hacia Medellín, debe hacer el siguiente recorrido. Si usted va desde Puerto Boyacá hacia Medellín o hacia Bogotá, debe hacer el siguiente recorrido. Y si usted va desde Medellín hacia Bogotá o hacia Puerto Boyacá, debe hacer el siguiente recorrido. Son muchos los beneficios de movilidad que se generan a partir de estas modificaciones. Toda esta zona se va a ampliar en sus recorridos viales y los usuarios podrán ahorrarse pues tiempo en sus trayectos y al mismo tiempo pues le va a dar movilidad a toda la zona de una mejor forma. Recuerden que los conductores y usuarios de la vía deben estar atentos a los cambios dirigidos de calzada, respetar la señalización temporal de obra, conducir a una velocidad máxima de 30 km por hora y guardar la distancia reglamentaria entre vehículos. Mantener un contacto directo con los usuarios de la vía es muy importante. Conocimos un balance del programa Comunicar de la Ruta del Sol Sector 2 en el año 2013. El programa Comunicar fortalece los canales de comunicación con todos los actores involucrados en el desarrollo del proyecto Ruta del Sol Sector 2 para mantenerlos informados sobre los avances que tiene la obra y los diferentes programas sociales que se desarrollan. Contamos con medios de comunicación como son la radio, la televisión y prensa. De igual forma se hacen reuniones constantes con las comunidades para mantenerlas informadas acerca de los avances del proyecto. Los medios de comunicación de la Ruta del Sol Sector 2 buscan llegar al mayor número de usuarios de la vía para conocer sus inquietudes y saber cuáles son los temas de interés. Contamos con un periódico, el periódico Enrutados. Estamos actualmente en la edición número 13. A través de este periódico pues, se relata los avances de la obra, historias de vida pues, de la región, de los trabajadores. Igualmente a través del magazine Ruta del Sol y el programa radial se van relatando pues, los pormenores de la obra. Estar enterados de qué ocurre en la carretera y cuál es el avance de los proyectos
Es muy sencillo. Los periódicos se distribuyen en los centros de atención a la comunidad e igualmente cuando se hacen reuniones de socialización se hace la entrega de los periódicos. Los programas radiales se emiten a través de las emisoras a lo largo del área de influencia e igualmente los programas de televisión, tenemos 11 canales, incluidos los canales regionales TRO y Telecaribe. La comunidad ha sido muy receptiva a estas herramientas de comunicación. La concesionaria Ruta del Sol SAS recibe a través de sus medios de comunicación las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los vecinos y usuarios de la nueva carretera. La meta para el 2014 es continuar informando y comunicando a las comunidades del área de influencia acerca de los avances de la obra a través de los medios de comunicación que tenemos y a través del acercamiento que se hace con las comunidades, con las reuniones de socialización. Recuerden que los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller u ambulancia. Solo deben llamar a la línea nacional 018-096-4440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Si quiere conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @CRutaDelSol y en Flickr, concesionaria Ruta del Sol SAS. Soy Marley Amado y los espero en una próxima oportunidad con más información de interés y con todas las historias que se tejen a lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades. Y para terminar nuestro programa los dejamos con algunas imágenes aéreas del intercambiador de aguas claras ubicado en Aguachica, sur del Cesar.